Gente querida, así los voy a presentar, gente querida. Un vinazo, seguramente un vinazo, ahora lo vamos a probar. Barroco, estoy con Roberto y estoy con Mirna. Vos, el hacedor de esta belleza que tengo atrás. Y acá tenés una sommelier, colega, que la, no la puede... La sommelier. Hola, Robert. ¿Cómo estás tanto tiempo? Lindo verte. Buenas tardes a todos. Hola, Mirna. Acá, extranjera, hola. Platense, querida, querida. Bueno, contanos un poco acerca de esta locura. Y la idea era participar una vez más en Vinos de Lujo. Este año abrimos el canal a otras ferias, pero la idea era volver a participar acá. Nos fue muy bien el año pasado y presentar los productos nuevos que trajimos. Barroco es una marca, Barroco no es una bodega. Vinificamos ahora, cambiamos de bodega, vinificábamos en la bodega de mi enólogo, David Bonomi. Ahora vinificamos en Finca Don Martino y el espumoso lo hacemos en Patagonia. ¿Qué trajiste hoy? Oh, estamos hablando de un espumante con Pinot Noir o con... Sí, esto es 100% Pinot Noir, 36 meses de lía de la Patagonia Argentina. Bueno, usted, señora, como sommelier colega, no lo vamos a dejar hablar solamente a él. ¿Qué podés opinar de esto? Para mí el mejor espumante de Argentina, por eso lo represento en La Plata. ¿Qué características tiene? 100% Pinot Noir, 36 meses de lía, es un Brut Natur y bueno, lo hacen en Bodega del Fin del Mundo. Oh, bien ahí, nos fuimos para Neuquén. Sí. Bien ahí, bien ahí. Bueno, encontrarlos es un placer. Saben que los apreciamos un montón. Y bueno, todo lo mejor. ¿Alguna página para que la gente se comunique? www.vinosbarroco.com. Otra de las bodegas que queremos conocer es Andeluna. Una bodega del Valle de Uco, de Mendoza. Mendoza está muy presente en estos vinos de lujo. Y estamos con María. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Muchas gracias. Bueno, contame, ¿cuándo nace Andeluna? Bueno, Andeluna nace en el año 99, es una de las primeras bodegas en el Valle de Uco, en Gualtallarí. La funda la familia Reina con Ley, que es un empresario norteamericano. Que hay un producto muy conocido, pero no lo vamos a nombrar. Exacto, se parece al nombre. Bueno, entonces, ellos fundan la bodega, es una bodega que tiene 80 hectáreas, tenemos 67 hectáreas plantadas. Bueno, en el 2011 Ley se murió, bueno, él en el 2007 le compra el resto, toda la bodega Reina, y en el 2013, bueno, entramos nosotros con la familia en mayo de 2013, así que ya está hace 3 años que estamos con la bodega. Muy jovencitos entonces, sí, como iniciándose hace poquito en este mundo. Bueno, nosotros teníamos una bodega en Villatuel hace 13 años, Finca Marta. Así que ya veníamos un poco el vino del mundo, así que queríamos agrandarnos un poco nada más. Bueno, pero lo interesante es que seguramente se encontraron en esta bodega con uvas y viñedos que tienen muchos más años y que seguramente se pueden elaborar vinos más complejos. No, además es explorar una zona nueva, otro terroir, otro suelo. Por suerte estamos en una zona que ahora está en auge. Así que la verdad que el suelo de Gualtallarí es lo que estamos trabajando, así que bueno, hacia ahí apuntamos con los vinos. En el decanter había un Cabernet Franc. Creo que el Cabernet Franc está muy presente en esta feria. Me parece que es como la uva elegida o la tipicidad elegida. Bueno, contanos cuál es la característica del de ustedes. En realidad, nosotros fuimos uno de los primeros en plantar Cabernet Franc en Valle de Uco. Eso es un vino que tenemos solo 1 hectárea plantada nosotros, así que son cosechas muy, digamos, se cosecha poco, así que se hace también en cosechas excepcionales, no siempre, por lo menos nosotros Cabernet Franc lo tenemos en nuestra línea de tope de gama, con lo cual no lo tenemos siempre en todos los años, así que para nosotros es nuestro vino ícono, digamos. Bodega Trivento, una super bodega de Maipú, Mendoza, y estoy con el sommelier de la bodega, estoy con Cristian, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá disfrutando, la verdad que está viniendo bastante gente, mucha prensa, la estamos pasando bien. Bueno, contanos, yo decía fuera de cámara, me hablaron muy bien de un Cabernet Franc. Acá, como lo pueden ver, es el Cabernet Franc de Triventos, es una novedad que a lo primero se había hecho, digamos, para hacer para exportación. Y bueno, la verdad que tuvo mucha repercusión, la gente le empezó a gustar. Y bueno, lo empezamos a traer a las distintas ferias que hubo últimamente en Buenos Aires. Y mucha gente, muchos enólogos abrieron la vista. ¡Wow! Sí, dijeron ¡wow! Y en este caso es 100%, es una uva de 100% franc. Tiene mucho aroma, mermelada, mucha cereza. Y luego en boca ya es un vino totalmente que cambia distinto porque se empiezan a sentir bien los higos, lo que es morrón. Todas esas cositas. O sea que tiene su complejidad. Ajá, mucho. Es muy complejo. ¿Ustedes creen que esto no tiene el suficiente glamour? Sí lo tiene. Por eso estoy con Luis Bremer en Vino de Nuco. ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vamos a tomar, ¿eh?
porque dicen que trae suerte tomar. Siempre que se brinda hay que tomar y hay que desear. El vino, lo bueno de estas ferias, donde no siempre se sorprende, es que el vino es cercano, de que el vino tiene cada vez gente más joven, gente que se incorpora. Y a mí, que soy un apasionado del vino hace 10 años... ¡Uy, qué bueno! Contanos, contanos, eso es una intimidad. ¿Qué onda? ¿Tenés, digamos, intenciones de tener tu propia marca? Viste que hay como toda una tendencia. Hay una movida. Yo en algún momento tendré mi propio vino de corte. Unas 10.000 botecitas me basta y me sobra. Pero en realidad mi primer objetivo es comunicar vinos, saber que el vino es cercano, que el vino une a la familia, que el vino no tiene productos químicos como las gaseosas, que es una bebida noble. Si tienes un chico muy chiquito, unos 10 años, bueno, pon un poquito de vino, el resto soda. Yo tomaba vino con soda de chiquita. ¿Crecimos mal? No. Vamos a ver cómo. Divino. Vamos a ver cómo crecen los de las gaseosas. Y lo importante es que se divulgue y el boca a boca y que el vino da charla, que el vino da palabra. Y nos falta esto, o sea, vos date cuenta que en un tiempo donde hay muchas redes sociales, estamos interconectados pero no comunicados. El vino con una copa, acá hay toda gente que no se conoce hablando entre sí. Genial. Es maravilloso. Es maravilloso. Bueno, un placer encontrarte a vos. Brindo por vos, brindo por el programa, y el vino es el símbolo y es la bebida nacional por ley. Así que nadie te puede decir nada si decís, levantemos una copa.